Pablo. Sí, en efecto, nosotros continuamos aquí en el Comando Estratégico Operacional. Esto, una vez conocidos los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral y refrendados por el pueblo venezolano en esta fiesta democrática que se realizó en el día de ayer, vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Defensa, el almirante jefe Diego Molero, quien se encuentra acompañado por todo el alto mando militar. Adelante, ministro. Muy buenos días a todo el pueblo venezolano. Los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada por todo el alto mando militar, alto mando que en pleno nos encontramos acá, más unidos que nunca, más fusionados que nunca, enmarcados dentro de lo que establece en esta Constitución Nacional, queremos felicitar al glorioso pueblo venezolano por esta muestra de civismo, por esta gran fiesta que hemos celebrado el día de hoy y que, en virtud de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, una de las organizaciones del Estado que ha demostrado ser eficiente, impecable y con la mayor transparencia y la mejor transparencia de este mundo, queremos decirle al pueblo venezolano que la Fuerza Armada no solo estamos pegados a la Constitución, sino que somos garantes de que ese resultado lo respetemos y lo hagamos respetar. Nosotros, los miembros de este pueblo en armas, de su Fuerza Armada, felicitamos a todos, a ganadores, a los que no pudieron obtener el triunfo, y los llamamos a la solidaridad, a la hermandad, a la tranquilidad y a mantener la calma y la tranquilidad en el pueblo venezolano, en todas sus calles, en todos sus territorios. Yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al mayor general Wilmer Barriento, comandante estratégico operacional, y a todos los miembros, hombres y mujeres, que actuaron en este Plan República, por el excelente desempeño, la demostración de honestidad y de lealtad de cada uno de sus miembros, es digno de respeto, de admiración, y por ello, en nombre del pueblo venezolano, mayor general, a usted y a todos los miembros de la Fuerza Armada que estuvimos actuando desde días atrás, felicitarlo. Sírvase usted de llevar esa felicitación a todos los miembros de su organización, y quiero aprovechar la oportunidad para darle la palabra de manera de llevar al pueblo venezolano los pormenores de este Plan República, excelente Plan República, que culmina en la mejor forma y con la mayor tranquilidad para el sosiego del pueblo venezolano. Bueno, quiero agradecer al señor almirante en jefe, Diego Molero Bellavia, por esas palabras para todos los miembros de la Fuerza Armada que hoy se comportaron dignamente como patriotas y llevaron adelante un Plan República impecable en apoyo al Consejo Nacional Electoral. Lo he dicho, lo quiero repetir, la Fuerza Armada Nacional, apegada a su Constitución y a las leyes, hará respetar, y así lo confirmamos hoy, los resultados que han salido de las urnas electorales. Allí habló el pueblo, y la voz del pueblo es la voz de Dios. Por eso queremos llamar a esa conciencia de todo el pueblo nacional, de toda la República, para que los hombres y mujeres de conciencia entendamos que la democracia, el juego de la democracia, es así. Y todos los que jugamos en la democracia tenemos que aceptar los resultados. Y hoy unos salieron victoriosos. Y con ellos salió victorioso el país. Pero más allá de esa victoria, consolidemos la verdadera victoria. Todos los hombres y mujeres de conciencia, apostando a la paz, apostando a la tranquilidad y apostando al sosiego.
Por eso llamo a todos los que tienen que celebrar que lo hagamos con esa actitud cívica, con cordialidad, sin sobresalto, respetando al contrario. Y los que no alcanzaron el éxito, seguir trabajando, porque así es que se construye de verdad un sistema democrático. Ese es el verdadero juego democrático. Quiero felicitar en primer lugar a todo el pueblo de Venezuela por su actitud cívica, por su conciencia ciudadana, por su conciencia nacional. Y quiero felicitar a todos mis hermanos de la Fuerza Armada Nacional que actuaron en todos los rincones de la República. Impecable fue su trabajo, digno fue su trabajo, y no nos prestamos para inclinarnos por uno u otro contendor. Fuimos garantes del equilibrio, fuimos garantes de la pulcritud, siempre apoyando al Consejo Nacional Electoral. Y desde aquí también queremos felicitar a nuestro comandante en jefe y presidente constitucional electo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien desde ya comenzará a llevar los destinos de nuestra Fuerza Armada Nacional. Cuenta usted con soldado consciente, claro, del momento histórico que vivimos y claro de los nuevos caminos que hay que construir en la patria. Se ha vivido una jornada intensa, una jornada en donde el Consejo Nacional Electoral ha tenido un papel preponderante y hemos trabajado de una manera extraordinariamente coordinada y se le ha dado solución a todos los problemas que se venían presentando. Quiero agradecer a todas las instituciones del Estado, a Corpuelé y todo su equipo de trabajo, a sus trabajadores que hicieron un extraordinario trabajo hoy por mantener el sistema eléctrico nacional en un perfecto equilibrio, estabilizado, y eso fue garantía de que el proceso electoral se llevara a cabo como se llevó. Es cierto que en las últimas horas de la tarde, bueno, el nerviosismo, la inquietud, trajo algunos hechos aislados, con actos, pero la intervención de nuestra Fuerza Armada Nacional y de nuestras fuerzas policiales retornaron a la calma en cada uno de esos escenarios. Hoy todos los venezolanos debemos sentirnos orgullosos. Orgullosos primero por su actitud cívica, orgullosos de tener esta Fuerza Armada que trabajó incansablemente por construir el escenario de la paz. Y hoy tenemos que sentirnos muy orgullosos porque cada proceso electoral es la siembra y la profundización del sistema democrático que cada día será más protagónico y participativo. Por eso, hoy debemos irnos, los que tienen que celebrar, todos los que estén en esa celebración emotiva, en esa alegría de país, en esa alegría de nación. Después de esa celebración debemos de irnos tranquilos a nuestros hogares con la conciencia plena de satisfacción, porque se cierra un capítulo en la historia y comienza un nuevo camino para la Venezuela, para esa Venezuela grande, para esa Venezuela bonita que se convertirá en una potencia como todos deseamos. Hoy ha ganado Venezuela, hoy ha ganado el pueblo. ¡Viva Venezuela! ¡Viva, viva la patria! ¡Viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva!
¡Hasta la victoria siempre! Bien, amigos, escuchamos palabras del mayor general Wilmer Barrientos y del almirante en jefe Diego Molero Bellavia. Ellos reiteraban y le hacían un llamado al pueblo venezolano para a los que tengan que celebrar, que celebren, también a respetar los resultados y reconocerlos. También reiteraba que el Plan República estará desplegado para garantizar la seguridad del pueblo venezolano. De igual manera reiteraban y explicaban que las resoluciones en conjuntas emitidas con el Ministerio de Interior y Justicia y el Comando Estratégico Operacional continuarán vigentes hasta el día de hoy a las 6 de la tarde.